Buen día. ¿Qué le sirvo? Un café pequeño, por favor. Enseguida. Déjense, está bien. ¿De dónde es? Por su acento pregunto. ¿Le queda algún cuarto vacío? Señora, mire. ¿Hasta cuándo pretende quedarse? El resto de mi vida, espero. La gente huye del pueblo y... Yo huyo de todo, señor. Comprendo. Comprendo. La gente es cruel con personas como nosotros. ¿Nosotros? No es diferente, señora. Permiso. Muy rico. Lo felicito. Ya no quiero comer sola. Ni yo, pero no quería molestarla. Aquitania, Francia. Disculpe, hoy es Nueva Aquitania. Ahí nací y a los 15 vine con mi padre a este hermoso país. Y seguro que fue hace mucho tiempo, ¿no? Digo, porque habla muy bien. Disculpe, a veces soy... Esté muy... bien. Conocí a alguien parecido a usted. Un tonto, ¿no? Inocente, diría. Sí, hasta me enamoré de él. Juan era su nombre. Llevaba 6 años en el país y todavía me costaba comprender y pronunciar algunas palabras. Pero existe un lenguaje universal. Ese que nos dice todo cuando nos miramos a los ojos. Creí que esos ojos brillarían eternamente. Pero alumbraron mi vida muy poquito tiempo. Durante meses me vestí de negro, hasta que alguien llegó a rescatarme de la oscuridad. O eso pensé. Siempre hay un ángel que nos ilumina el camino, ¿no? Lástima que ese ángel convirtió mi vida en un infierno.
Lucas. El mejor amigo de Juan. Logró envolverme con su labia y me convenció de muchas cosas, menos de una. ¿Usted lo...? No. Lo hizo él solo, a los pocos días. Herido sombría. Por él no hubo ni lágrimas ni luto. ¿Y volvió a casarse? Con la soledad. Para el barrio, vistiese el color que me vistiese, siempre llevaría el negro. Y ese lenguaje único que antes llenaba mi alma, ahora se me volvía en contra, lleno de prejuicios. Para muchos era la mala suerte en persona. Una especie de mufa para el barrio. Una viuda negra. Nadie quiere una viuda negra. Mejor. Por eso decidió venir. Es el pueblo perfecto. Entiendo. Pronto va a quedar vacío. Qué raro, ¿no? Conozco toda su historia y... no conozco su nombre. Y usted tampoco conoce el mío. Los nombres es lo de menos. Conocer a las personas es fundamental. Pero mire que mi historia es larga. No se preocupe. Lo he leído en sus ojos. Ahora sabe mejor.